Sean bienvenidos a este culto en el tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Hoy, en forma especial, saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas de las diversas comunidades de la Iglesia Luterana en Chile, de norte a sur, y les deseamos las más grandes bendiciones de parte de nuestro Dios. Celebramos este culto en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Desde tiempos muy antiguos, este domingo es conocido como el Domingo del Escrutinio, por ser el día en que los catecúmenos rendían su primer examen antes del bautismo, antes de ser admitidos en la plena comunión de la Iglesia. También este domingo, el tercero del tiempo de Cuaresma, es conocido como Oculi. Oculi por las primeras palabras del introito, el cual dice así: mis ojos están siempre hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. A ti, Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor cuida de los hombres honrados y presta oído a sus clamores. El Señor está en contra de los malhechores para borrar de la tierra su recuerdo. El Señor atiende al clamor del hombre honrado y lo libra de todas sus angustias. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. El hombre honrado pasa por muchos males, pero el Señor lo libra de todos ellos. Él le protege todos los huesos, ni uno solo le romperán. A los malvados los mata su propia maldad. Los que odian al hombre honrado serán castigados. Pero el Señor salva la vida a sus siervos. No serán castigados los que en Él confían. Amén. Lectura de Efesios, capítulo 5, versículos 1 al 2 y 8 al 9. Ustedes, como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Traten a todos con amor de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Esta es palabra de Dios.
Hermanos y hermanas, confesemos nuestra fe en comunión con la Iglesia de todos los tiempos y de todos los lugares, con las palabras del Credo Apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. En el tiempo del Internet, que ofrece una cantidad de medios de comunicación sin fin, podemos acceder a mucha información de toda índole y temática. Dentro de esta infinita oferta, cuesta mucho elegir y orientarse en la política y en lo que pasa en el mundo. Nos vemos enfrentados con fake news e información sesgada. También sucede que simplemente conocemos cada vez más formas y propuestas para llevar la vida. Por ejemplo, los planes para bajar de peso. Hay miles de métodos y probablemente ninguno es peor o mejor. O a través de los medios digitales podemos conocer la vida y los consejos de vida de muchas personas de forma privada. Cuando echo una mirada al mundo de Instagram y YouTube, puedo distraerme por mucho tiempo y perder el foco. Confieso que a mí me abruma a veces tanta información y opinión cuando veo mi celular. Me pregunto, ¿en qué confiar? ¿En qué orientarme? ¿Qué ejemplos seguir? Hay otro desarrollo que causa una sensación de desorientación. Las grandes instituciones son cada vez menos confiables por los escándalos que se han revelado. Hay una ausencia de responsabilidad y al mismo tiempo me siento llamada a ser más responsable. Pienso en el cuidado de la creación o en tan simples gestos como un trato amable con el otro o ceder el paso a otros, aunque cuando no me dan el paso a mí. El texto bíblico para hoy fue escrito por alguien quien temía la pérdida de responsabilidad y la confusión que vivían los cristianos paganos a los cuales se dirige la carta en Éfeso. Quiere aconsejar y orientar. Y lo primero que dice es: procuren imitar a Jesús. Traten a todos con amor. Sean ofrenda y sacrificio como Él. Qué difícil. ¿Qué significa esto? ¿Ir a la cruz igual que Él? ¿Sufrir? ¿Abnegarse completamente? Dietrich Bonhoeffer
escribió un libro que se llama Nachfolge. Nachfolgen significa seguir, suceder. Él expresa que solo podemos experimentar la verdadera y cara y valiosa gracia de Dios si seguimos a Jesús, si cumplimos con el llamado que nos hace justamente este domingo. Para Bonhoeffer, esto significa moverse, actuar, cambiar la perspectiva, dejar lo conocido y andar en caminos nuevos. Sí, caminos donde Jesús ha pisado sus pies, y esto sin condiciones, sin poner un pero, sin mirar atrás, como dice el Evangelio de hoy, que pueden leer y encontrar en Lucas 9, versículos 57 hasta 62. Siento resistencia, pues dudo que puedo seguir el ejemplo de Jesús, dudo que puedo cumplir sus mandatos. Por ejemplo, los del Sermón del Monte, que Bonhoeffer interpreta en su libro para expresar lo que significa el seguimiento. Dudo que mis pies quepan en sus huellas. No sería muy soberbio creer esto, pero justamente este llamado trata de esto, de dejar las dudas e inseguridades atrás, o mejor dicho, no permitir que te inmovilicen. Imita a Jesús en la manera como puedes. Hacer el primer paso, aunque sea incompleto, incómodo y vacilante, inseguro. Busca la huella de Jesús independientemente, si calza o no. Pues la idea del seguimiento es orientar hacia una acción, estar de confianza en los pasos a seguir. Es fortalecerte en un camino sano y seguro, un camino que lleva a la vida, un camino en que tratas a todos y todas con amor. En el seguimiento se sigue a alguien quien da justamente la seguridad y la confianza que necesitas para caminar y accionar. Jesucristo. Él te saca de la desorientación y confusión y te guía al camino de la vida, te toma en la mano, pues Él es luz, como dice el texto. Él ilumina el camino, te muestra dónde puedes andar sin caer al abismo y desviarte. Su luz te lleva a las acciones de bondad y verdad. Así, seguir a Jesús no es seguir a ciegas y de forma irresponsable. Tampoco significa que no puedas tener dudas. Seguir a Jesús significa hacer un paso hacia Él, compartir con Él tus dudas y preguntas. Significa conocer su amor y compartir su amor. Significa andar con los ojos abiertos y mirarlo fijamente. O dicho en otra forma, significa perder mi mirada en Él y no en mi celular y en toda la información que dispone. ¿Y qué veo en sus pisadas, que están conservadas por los evangelios, la palabra de Dios? Descubro que Él perdona mis pecados y me impulsa a hacer lo mismo. Aprendo que sana a los enfermos y me llama a cuidar la vida de todos.
descubro que interviene donde hay injusticia y me enseña a ser justo con todos. Reconozco que Jesús es frágil como yo y sufre conmigo y me invita a tener compasión con otras y otros. Descubro que no deja de sorprenderme y cambiar las vidas y me impulsa a moverme, a atreverme. Reconozco que Jesús disfruta la vida y me llama a su mesa y me llena la copa y me enseña a ser generosa. Descubro que Jesús trata a todos y todas con dignidad, sin hablar mal, sin tratar mal, y me inspira a hacer lo mismo. La carta a los Efesios también menciona cómo se pone en práctica la imitación de Jesús. En los versículos 3 a 5 llama a abstenerse de inmoralidad sexual, impureza y avaricia, y llama a cuidar el lenguaje y alabar, fijarse en Dios. Todo ellas son actividades para cuidar la vida y la convivencia. Hoy estamos invitadas e invitados a esta aventura de las huellas de Jesús. Estamos invitadas e invitados todos los días de nuevo a envolvernos con Él, aprender en conjunto, y sea que caminemos como un bebé que recién comienza a caminar. Nos deseo que nuestros pies se dejen guiar por nuestros ojos puestos en Jesús. Amén. Dios, te pedimos, sé tú nuestra guía en tu Hijo Jesucristo. Ilumínanos el camino adecuado, la senda en tu voluntad. Devuélvenos al camino cuando andamos perdidos. Solamente haznos creer en Jesús, en su actuar, en su valentía, en su entrega por el bien de todas y todos,
Inspíranos en Él para que nos atrevemos a caminar en sus pasos. Te pedimos orientación en el caos de información, que elijamos con tu sabiduría en qué confiar. Te pedimos tranquilidad por las tantas cosas que tenemos que hacer. Te pedimos poder priorizar con inteligencia. Te pedimos por quienes han perdido un ser querido. Te pedimos de consuelo y fuerza en el luto. Te pedimos por los niños y niñas, jóvenes y estudiantes que vuelven a clases, sea desde la casa o presencialmente. Denles fuerza, sabiduría y gozo en el aprendizaje. Bendíganos en el camino. De fuerza y protección también a los padres y madres para que puedan organizar bien este nuevo tiempo. Te pedimos cuidado para los enfermos. Dios, te pedimos por todos los seres queridos que fallecieron a través de accidentes, niños, jóvenes, estudiantes, padres, madres, abuelos, abuelas. Pensamos en los accidentes en diversos lugares del mundo. Actualmente en Bolivia, donde estudiantes cayeron al vacío. Pedimos, acoja a ellos en tu reino eterno y consuela a todos los seres queridos. Te pedimos que nos despertemos para cuidar la creación. Dios, hay tantas cosas que nos conmueven. Las expresamos en la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea el nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero avisarles las colectas y las casuarias del último mes, febrero. Damos muchas gracias por sus aportes y colectas. Fueron en total 630 mil pesos. 157 mil pesos son para la Fundación Luterana y el mismo monto, 157 mil pesos, son para la diaconía en el hogar de ancianos. Y 315 mil pesos se dedican a los gastos corrientes de nuestra comunidad. Nos alegramos porque pedimos la bendición para un matrimonio entre Cristóbal Ganta Host y Ángela Maya Fiero. Pero también estamos tristes porque nos despedimos de dos personas, de María Cecilia Crinola de Fingerhut y de Narciso Campos. Pedimos a Dios su bendición para el matrimonio y también pedimos que Él acoja a los fallecidos y consuela a sus seres queridos. Vamos a esta semana con la bendición de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Te ilumine, te guíe y te proteja. Y te dé paz en su misericordia. Amén.